Volvemos a nuestro móvil con Ariel Liva y el aumento del acarreo en la ciudad de Buenos Aires. Ariel. Sí, Roberto, Patricia, estábamos haciendo un cálculo aquí con los compañeros del móvil. Aproximadamente un auto cada 3 minutos ingresa aquí, teniendo en cuenta también que es muy temprano, que las grúas están saliendo. Y bueno, y a partir de ahora, con este aumento del 84%, el acarreo pasará a costar 350 pesos, como decíamos en nuestra salida anterior. Hay que recordar que esto solo es el traslado del vehículo a esta playa. Aquí se abona y luego, por la infracción, de acuerdo a la infracción que haya cometido el ciudadano, debe ir al controlador, a la Justicia Municipal de Faltas, para pagar la multa y en todo caso también, si la multa es grave, también se le descontarán los puntos que tiene asignado. Hay que recordar que estas empresas, estas concesiones, fueron entregadas en 1991 por el intendente, por el entonces intendente Carlos Grosso, venció en 2001 y desde entonces el gobierno porteño aplica una prórroga del contrato con las mismas empresas. En la zona norte controla los parquímetros la firma Dakota y en la sur BRD. La primera brinda también el servicio de acarreo con la denominación de STO, que es el que estamos viendo aquí, y la segunda opera como SEC. Hay que recordar también que estas empresas, además del encarecimiento del acarreo vehicular, pretenden la extensión del servicio de grúas y de parquímetros en las principales calles y arterias de los barrios porteños. Roberto, Patricia. Sí, bueno, además del aumento que llega a 350 pesos, también se está evaluando extender el horario del servicio de las grúas y los parquímetros. Exactamente, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sí. Esto implicaría también un aumento en la recaudación de estas empresas, ¿no? Estamos viendo la cantidad de autos, que no son las 8 de la mañana y es impresionante ya la cantidad de grúas que vimos entrar al playón del estacionamiento. Sí, sí, como vos decías, 350 pesos más la multa. La multa, depende de la infracción, va de 180 a 240 pesos, así que estamos hablando de un total de casi 600 pesos sí. Que hay que pagar a partir de ahora. Sí, es mucho, Ariel, y también teniendo en cuenta, vos bien lo decías sobre el fin del contrato de estas empresas y la prórroga que dio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay que contar que hace muy pocos meses el canon que están pagando estas empresas es de solo 20.000 pesos mensuales, cuando hace algunos meses atrás nada más pagaban 1.000 pesos por mes. Y bueno, también siempre las críticas en torno a este sistema que en definitiva no parece a simple vista que tenga un fin educativo, ¿no? En cuanto a la educación vial dentro de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que tiene un mero fin recaudatorio. Exacto. Pero más allá de todo, 20.000 pesos es una cifra irrisoria teniendo en cuenta, si nos ponemos, no quiero ponerme con una calculadora acá, claro, no. A hacer el número de cada auto que ingresa, pero si nos ponemos a hacer el ingreso y lo multiplicamos por los días del mes, de acuerdo a los autos que se levantan, bueno, la cantidad de dinero que se recauda es impresionante. Así que bueno, van a tener que tener cuidado, Robertito, con el auto. Sí. Patricia, ojo donde lo dejan, ¿eh? Sí, claro. Vos también, Ariel, ¿eh? Ahí dejaron bien estacionado el móvil, porque esa zona, claro, guarda. Cuidado que esa zona. Y estamos acá, sí, estamos acá, medio complicados, sí. A ver si nos llevan el móvil todavía. Bueno, cuidado, Ariel. Volvemos enseguida, en un ratito volvemos a tomar contacto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.